esposa de la primera asesinada, viuda y madre de tres hijos. Mi esposo no era ningún delincuente como las autoridades lo quieren ver. Aquí tengo sus antecedentes penales, no le ve nada a la justicia. Nada, nunca. Nunca he tenido problemas con la ley. Necesito que se esclarezcan los hechos y este asesinato no puede quedar impune, como todos los asesinatos de Colombia. Él dijo justicia para mis hijos, para mí, para la familia. Es lo único que pide, que se esclarezcan los hechos, porque no pueden seguir las cosas así. Justicia para mi esposo. ¿Él trabajaba antes en qué? ¿Luego se dedicó al mototaxismo? Nosotros teníamos un taller de montañanzas, pero debido a que su arriendo era muy costoso y la demanda se había bajado, lo entregamos. Nosotros no pertenecemos a ninguna banda delincuencial, ni no somos ladrones. Yo trabajo en una empresa de servicios generales. Así que mi esposo, nosotros sosteníamos del diario con lo que yo trabajaba. Las cosas no son como lo quieren decirle, como la ley lo quiere pintar. Solo pedimos justicia a mi hija y yo, mi familia. Pedimos justicia por él. ¿De dónde van ustedes? ¿De Bucaramanga? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene, señor? Tres. Uno de 17, la niña de 17, un niño de 11 y el de 7 años. Quedaron sin su padre. ¿Conocía a la otra persona que estaba con él, no? No. ¿No sabe quién es? Sí, vine a acompañar a la familia, a la señora Licel y a sus hijos, porque ella pues ha quedado viuda ante ese asesinato tan cobarde y tan atroz por parte de la policía. Se trata nuevamente de un error judicial y es muy lamentable que, siendo una persona como trabajador informal, miraba yo ayer cuando ellos me llamaron, incluso hasta altas horas de la noche, cuando miro que se le ha dicho que es un bandido, que es una persona que se ha dedicado a delinquir. Entonces yo sí le hago un llamado a Jaime Andrés como alcalde de Bucaramanga, persona que aprecio mucho, y al general Bello, que no se la den de que anden paseando por Bucaramanga esperando los informes y haciendo aseveraciones con certeza cuando no conocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Hacen los operativos, buscan a la policía, llegan al comando y siempre dicen que las personas pues son culpables. Entonces debo recordarles que la Constitución Nacional habla de que las autoridades de Colombia primero deben proteger la vida y la honra de las personas. Solamente los jueces de la República con sus sentencias ejecutoriadas, pero este se trata de un trabajador informal. El dolor es muy grande, han dejado una viuda, tres niños de 17, 16 años y de 7, y era un trabajador informal. Cuando vio la operación candado, pues lógico, como es informal, rapidito se va en contravía, e inmediatamente el policía, porque hay testigos, y lo cuenta la misma señora en el lugar de los hechos, que ellos decían que era un error, inmediatamente le dispara. Debo mirar la necropsia, pero un solo tiro lesionó al otro joven, a mi cliente, y de esa manera fue abatido. No hay cruces de disparo y en Colombia no hay legítima defensa por la espalda. Su defensa justamente en este caso va a estar basada en un error que habría cometido la policía en este hecho. No, nosotros nos presentamos en mi evento como apoderada de la víctima, de la señora, de sus hijos, de su familia, y vamos a reclamar precisamente que haya una pena. Y no se trata de un homicidio culposo, eso es con dolo, eso es con intención. Ahí no se puede hablar de una imprudencia, una negligencia. El policía es activo, no es de civil. Primero se habló de que era un enamorado que estaba en el lugar y había batido. Después que era un civil, ahora que es policía. Entonces, Jaime Andrés, alcalde de Bucaramanga y comandante, las cosas no son tan fáciles. Iremos a la justicia, espero probar la pena y reclamar la indemnización. Voy a iniciar dos acciones como apoderada de víctima para que se le aplique la pena y la indemnización. Y a
ante Colombia, ante la jurisdicción administrativa, para que paguen los perjuicios. Y esa demanda será por 5.000 millones de pesos. La señora dice, no me cambien a mi esposo por dinero. Pero no le estamos cambiando por dinero. Es que los errores los tiene que pagar el Estado. Y la justicia no es para los de Ruana. Un empleado informal mototaxista fue cobardemente asesinado ayer en las horas de la mañana.